Buenas noches. Buenas noches, Lili. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, hola, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches, un gusto, bienvenidos nuevamente. Pues espero que hayan tenido un buen inicio de semana. Pues los lunes casi siempre se pone así pesadito, ¿verdad? Pero que hayan tenido, pues, un día que hayan resuelto lo que hayan tenido que resolver, ¿verdad? Así que bienvenidos nuevamente, mucho gusto. Así que vamos a iniciar con la sesión de este día. Para esta semana trabajaremos la sección 2. El primer tema es hablar de las referencias relativas y absolutas. Pues cuando hablamos de referencias, ya nosotros conocemos que las celdas, cada una tiene un determinado nombre. Entonces, cuando nosotros estamos ubicados en una determinada celda y queremos mencionar a otra, eso ya es una referencia. De manera predeterminada, Excel trabaja con referencias relativas. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de la celda A1, D1, C3. Pues esas son referencias, nombres de celdas. Entonces, la referencia relativa, por ejemplo, si estamos ubicados en la celda A2 y queremos hacer referencia a la celda C2, esto le estamos indicando entonces a Excel que nos estamos desplazando dos columnas en una misma fila. Al copiar una fórmula que contiene una referencia de celda relativa, esa referencia en la fórmula cambiará. Y de eso pues nos damos cuenta casi siempre en el día a día que estamos utilizando el Excel, de estas referencias predeterminadas que son las relativas, y lo veremos en los ejemplos. Por ejemplo, hay una fórmula que dice igual a P4 por C4. Entendiendo que esta fórmula está ubicada en la celda D4. Entonces, cuando copiamos o arrastramos esta fórmula a la celda D5, automáticamente la fórmula se convierte en B5C5 sin que nosotros la escribamos, porque la fórmula se ajusta y trabaja como una referencia relativa. Entonces, en algunas ocasiones, necesitamos que la fórmula se quede como originalmente la hemos editado, que no se cambie si nosotros vamos a copiar y pegar, que no se cambie, sino que haga referencia a la misma celda. Entonces, ya no sería un comportamiento de referencia relativa, sino que se convierte a una referencia absoluta, porque queremos que se mantenga la forma o la llamada de las referencias. Entonces, lo que se hace para hacer las referencias absolutas es anteponer un signo de dólar. Y depende dónde. Si nosotros queremos que el valor fijo sea una columna, pues entonces se escribe antes de la letra. Pero si queremos que el valor fijo sea la fila, escribimos el signo de dólar antes del número, para que la fórmula permanezca exactamente igual. Entonces, no es igual tener esta forma, igual B4 por C4, a tener esta forma.
igual B, dólar B, dólar 4 por dólar C, dólar 4. Cuando se arrastra esta fórmula, se cambia la referencia. Pero cuando se arrastra esta no se cambia. Veamos entonces este cuadro que está mostrando productos, cantidades, precios y acá debería decir total. El comportamiento aquí es básico, donde se le indica dos unidades de este producto a este precio y esta es una multiplicación de B5 por C5. Esto es una referencia relativa que si la hubiésemos editado en la celda D2 y se arrastra, pues automáticamente cambiaría a B2C2, B3C3, B4C4, B5C5. Entonces, con menos frecuencia puede ser que se desee mezclar referencias de celda absolutas y relativas, de la columna o el valor de la fila con un signo de dólar. Lo que corrige la columna o la fila, por ejemplo, que les mencionaba, no es igual tampoco tener los dos signos de dólar antes de las dos, tanto de la letra como del número, a tener, por ejemplo, solo un signo de dólar, que ya viene a nombrarse como referencia mixta. En los ejemplos lo vamos a comprender mucho mejor. Entonces, debemos seleccionar, ubicarnos o posicionarnos en la celda donde vamos a editar la fórmula. Y en esa celda, para que nosotros no estemos escribiendo el signo de dólar, se presiona F4 para cambiar entre los tipos de referencia. En la tabla siguiente se resume cómo se actualiza un tipo de referencia si una fórmula que contiene la referencia se copia dos celdas hacia abajo y dos celdas a la derecha. Veamos. Si vamos a desplazarnos de la celda A1, si en la celda A1 tenemos esta forma absoluta completa, tanto en columna como en fila, se arrastra a la celda C3 de esta forma, esto no cambia porque la referencia es absoluta. Pero si, por ejemplo, tenemos esta forma, solo estamos fijando o congelando la fila 1, pero no la columna. Por eso es que al arrastrar cambia la columna, pero no la fila. Es una referencia mixta. Si tenemos esta forma, entonces se ancla, se fija o se congela el valor de la columna. Entonces, al arrastrar lo que cambia solamente es la fila. Y luego, pues ya la columna relativa y fila relativa, que es la manera predeterminada, se convierte ya en un desplazamiento completo desde A1 hasta C3 en la forma C3. Vamos a ver la práctica. Voy a mostrarles el ejercicio que está disponible. Vamos a ver. Tenemos entonces estos casos. Una lista de empleados con valores de 2 meses y se quiere un promedio. Pues para sacar el promedio, como es el mismo comportamiento que se necesita, pues podemos, por ejemplo, y en la pestaña Inicio, en el icono de sumatoria,
seleccionar la función promedio y solo verificamos si en realidad queremos utilizar o promediar C5 y D5. Y es correcto. Presionamos Enter. ¿Qué pasaría si arrastro de la esquinita, arrastro así? Tengo el promedio del empleado 2. Y vea aquí en la barra de fórmulas, ya se cambió automáticamente. Aquí dice C5 de 5, C6 de 6. Igual si lo hago en la otra, C7 de 7 es una referencia relativa. C8 de 8, entonces solo se arrastra y nosotros, porque es la misma operación, el mismo comportamiento el que necesitamos. Entonces, si yo presiono F2 acá, pues me doy cuenta que igual son las referencias que en efecto se necesitan. C9 de 9. Y así sucesivamente. Eso es una referencia relativa, la predeterminada o la natural. Buenas noches, Karina. Sí, entiendo. También fíjense que en esta zona también está lloviendo, así que esperamos que tengamos un normal desarrollo de clase. Ahora dice, vamos a trabajar la referencia absoluta en filas. Una lista de productos con sus precios y un precio final que a todos estos precios se les aumentará el 25% de ganancia. Entonces, voy a hacer la fórmula. Bueno, la verdad que para iniciar una fórmula se inicia con el signo igual. Yo estoy ya más acostumbrada a utilizar el más y funciona lo mismo. Ya sea que usted aquí escriba el igual para empezar una fórmula o escribe el más, yo el más lo uso porque como lo tengo más a la mano, es más fácil que en el teclado numérico presione el más y ya tengo. Ya voy a editar una fórmula. De las dos maneras es aceptable. Este precio multiplicado, el asterisco, por la ganancia, el 125%. Y para ese está correcto. Si yo aquí solo arrastro, me doy cuenta que aquí ya no es correcto porque la referencia dice que es G6, que está correcto, pero G6 no, porque allí no hay ningún valor. Entonces, lo que vamos a hacer, según esta indicación, una referencia absoluta en fila, la voy a hacer en la primera celda, en el primer resultado. La celda G5 es la que quiero anclar o congelar. Se presiona F4. Completamente la referencia absoluta funciona, pero no pasa nada. Voy a presionar F4 otra vez y me deja la referencia absoluta en fila, que en realidad eso se necesita, porque cuando haga el desplazamiento hacia abajo, ya no se va a ir desplazando en fila 6, fila 7, fila 8, sino que estoy congelando el valor de la fila 5. Entonces ahí ya me funciona. Ahora si yo hago esto, pues ahora ya puedo verificar que es la celda J6 multiplicada por G5. Ya no se mueve. Y hago lo mismo con esta y me doy cuenta y reviso en la barra de fórmulas que es la celda J7 multiplicada por la misma celda G5. Y así sucesivamente. Entonces, esa es la referencia mixta que en este caso se utilizará para que funcione cuando tengamos estos casos.
La otra dice referencia absoluta en columnas. Una lista de productos. La misma forma, solo porque los productos acá están en filas y aquí están en columnas. Multiplicando el precio por esta celda. Y como lo que voy a hacer ahora es un desplazamiento a la derecha. Entonces, igual tengo el mismo problema, que me está multiplicando el precio del producto 2 por un valor en N5 que no está. Por eso es que hay que fijar aquí en el primer resultado la columna F4. Así, sí funciona referencia absoluta completa. Funciona. Pero hagámoslo como nos está indicando, referencia absoluta en columna. Esa no es F4 nuevamente y ahí está fijado solo el valor de la columna para que cuando haga el desplazamiento hacia la derecha, no me mueva el valor de la letra M, de la columna M. Entonces ahora, pues ya puedo verificar que se mantiene. Claro, Lilia, ahorita explico nuevamente. ¿Cómo saber que si tengo que anclar el valor de una fila o el valor de una columna? Si voy a hacer desplazamientos hacia abajo, yo tengo que hacer el anclaje de fila. Pero si voy a hacer desplazamientos hacia la derecha, voy a anclar el valor de columna. Entonces voy a hacerlo nuevamente. Este producto yo necesito que vaya cambiando el precio. P5, Q5, R5, S5 y T5. Yo necesito que vaya cambiando cuando me desplace. Y lo multiplico por M5. Pero si este M5 yo lo desplazo, esto se me va a cambiar a N5 y no hay nada de valor aquí. 5 y aquí en O5 no es lo que se necesita. Entonces voy a presionar F4. F4. Aquí yo puedo estar presionando F4 y ustedes pueden estar viendo las formas cómo va cambiando. Voy a estar presionando F4, F4, vea. Ahí estoy presionando F4. Y me quedo con la que necesito. Esa relativa no es la que necesito. F4, esa me puede funcionar porque la congela completamente. Puede funcionar, pero solo dejémosla en columna. Porque puede tornarse innecesario dejarla así. Fila no me interesa. Me interesa anclar o fijar o congelar la columna M. Entonces la tengo que dejar así para que cuando haga el desplazamiento hacia la derecha, no me vaya cambiando la M por N, O, P, Q, sino que el valor que está en la columna M. Entonces cuando ya hago el desplazamiento, ya todo verifico en la barra de fórmulas que está la celda M5. ¿Va cambiando la de arriba? Sí. Es que es lo que se necesita. Okay, no sé si quedó claro, Lidia. Muy bien. Entonces, esos serían algunos ejemplos. Está la otra hoja de las referencias. No le funciona el F4, dice. A ver, si tendría que revisar si tiene laptop y algunas veces funciona combinado con FN. Ahora, si no funciona, no importa, ¿verdad? Uno perfectamente puede escribir
uno puede escribir, o sea, decir M5, M o dólar M5. Vamos a ver. Dólar M5. Uno lo puede escribir. Ok, muy bien. Así que cuando se encuentren con esos casos de que el F4 no funcione por alguna razón, ¿verdad? FN, F4 tampoco, pues también se puede escribir. Alexander, adelante. Buenas noches, Lee. Pensé que tenía unas dudas porque he estado trabajando en la tarde, ¿verdad? En este de las hojas de práctica. Sí. Y fíjese que vaya, comprendía sobre la referencia, la relativa y la absoluta, que la relativa nosotros podemos arrastrarlo, ¿verdad? Y es como que siempre nos da esa opción, como, ok, te vamos a facilitar el trabajo para que copies lo mismo que estaba haciendo en la fórmula, porque es relativa, pues no es algo como que va amarrado a algo, a una fórmula. O sea, como por ejemplo lo tenemos en las absolutas, que es distinto, que tenemos una ganancia en general y el precio es como que va por uno, por uno, por uno. Pero Sí. fíjense que hice la prueba, ¿verdad? De meter, digamos, lo que es porque en la relativa usted solo, o sea, hace el promedio con las dos celdas, pues. Pero en la absoluta lo que hice fue en la columna de las relativas. Intenté hacer el cuadro de los empleados con la absoluta, que es poniéndole ya, interponiendo el signo de dólar. Y me tiró y después hice el relativo, lo que sea, copiar de lo primero hacia abajo y me dio el resultado. No sé a qué se debe. Y algunos datos cambian también, o sea, en la respuesta. O sea, a mí me salen algunos distintas las cantidades. O sea que no estaba del todo correcto, ¿verdad? Ajá, correctamente, solo eran, o sea, como uno era el que no daba bien, pero los demás lo daban bien y me copió. Cuando vi el tutorial que estaba el facilitador, decía que si uno hacía una relativa, lo hacía con una absoluta, le daba error, le salía un triángulo amarillo o nombre, interrogación, pero no sé por qué el sistema me lo avale y cuando no debería de valérmelo, porque estoy trabajando la absoluta en una relativa. A ver, veamos qué combinación se estuvo trabajando, porque en eso también debemos de prestar atención. ¿Cuál es la combinación que necesitamos? Si absoluta en fila, absoluta en columna. Entonces, en esta hoja, ¿verdad? Me imagino que hace referencia a esta hoja. No, no, fue en la otra, en la primera que usted mencionó, en la relativa. En Ah, esa. la primera, esta. En esa, ahí saqué de nuevo, lo puse todo absoluto y después hice relativo hacia abajo. Todo absoluto lo puso en este caso. Ajá, o sea, correcto. O sea, yo quise comparar a ver si, porque él decía que tenía que dar error, ¿va? Pero sí lo deja a uno hacerlo de una forma absoluta también. Entonces, mi duda era que, ¿cómo voy a saber cuándo tengo que trabajarlo en relativo o en absoluto? Solo deme el ejemplo. ¿Cómo la dejó así en ese promedio? Ajá, correcto. O sea, yo le apreté lo que es el F4, ¿verdad? Y me daba siempre el mismo promedio. La dejó así, por ejemplo. No, permítame, quiero ver cómo la dejé. Sería. Ajá, sería C5, 2 puntos, signo de dólar, D, signo de dólar y 5. Otra vez y me dio 7.5. Ah, vaya, en este caso sí no hay problema. El punto es cuando ya vayamos a arrastrar. Lo más probable es que yo voy a tener el mismo 7.5 en todas. Vea, porque como no se cambia nada, vea, C5 de 5. Sí, es que si hacemos eso, por ejemplo, si yo aquí hago el promedio de la celda C6, F4, dos puntos, uy, no, la celda C6. F4, punto y coma, D6, F4, cierro paréntesis, ahí no voy a tener ningún problema, siempre me lo va a promediar, Se lo va a promediar. porque como está tomando el valor de esas celdas, o sea, ahí no hay ningún problema porque
Porque estoy tomando la C6 y la D6. No importa que estén ancladas, porque como eso es lo que quiero promediar, si aquí la diferencia estará en que ese mismo 9-3, si yo lo arrastro de aquí, este mismo 9-3, si lo arrastro, el mismo 9-3 voy a tener hacia abajo. Esa va a ser la diferencia. Pero si yo hago lo mismo otra vez aquí, en que diga promedio de la celda Sí, C7. C7 y la vuelvo a anclar, allí yo no voy a tener ningún error. Ah, La celda D7, porque estoy haciendo referencia. a la una sola, prácticamente sería como que estuviera haciéndolo como en el segundo ejercicio, que está el, perdón, el tercero, el anaranjado, Ajá. que es serían las columnas absolutas. Las Lo columnas está absolutas. trabajándolo, porque lo está trabajando prácticamente, o sea, es en conjunto, pero usted lo puede trabajar en conjunto o individual por columna, y ahí donde ya cambia la función. Así es, pero en este caso no nos funciona esta forma. En este caso, eso es innecesario. En este ejemplo no sirve de mucho que lo trabajemos absoluto. Entonces, pues mejor hacemos el promedio relativo, normal, así como está este. Bueno, no suma, sino que promedio. Promedio de C5 de 5 y sin cambiar. Que se quede relativo porque al final lo que yo quiero es la misma operación para todos los registros. Entonces, si yo lo hago individual, así como usted dice, no me va a dar ningún problema. Pero como el objetivo será en que solo hacemos una vez la fórmula y luego la copiamos y pegamos. Ya solo lo hace, o sea, hace como la copia del primero, porque no es individual, es en conjunto. Correcto. Sí, Ajá. ya ahí entendí por la diferencia. Y Sí. vale, por ejemplo, ahí porque me lo están explicando, pero imagínense que prácticamente nos dieran un dato así. Entonces yo voy a identificar a siempre cuando sea, digamos, absoluto. Ah, por ejemplo, ya vi que aquí me dieron nomás como tres columnas individuales y no van como amarradas entre sí, sino que quiere individual por cada precio. Entonces ahí puedo decir, entonces es una absoluta. Y ya cuando me Exactamente. dicen, digamos, mira, sacando el promedio de tanto el inventario que tenemos, ahí sacamos la relativa. Así es, así es. Ah. Ahí va de, ahí hay que tener como bastante criterio cuándo utilizar esas referencias relativas, absolutas y mixtas, porque aquí ya nos dimos cuenta que aquí tuvo que ser relativa. Aquí ya nos dimos cuenta que pudo haberse hecho, yo les decía, pudo haberse hecho completamente congelada la celda, y lo voy a hacer. Completamente congelada la celda. Completamente absoluta y funciona. Porque como el valor solo lo tenemos en una sola celda, entonces arrastro y funciona. Porque al final lo que yo quiero es que el valor de la celda G5 no se mueva. Al Ese final viene siendo como mixta, entonces relativa absoluta. anteriormente estaba mixta. Ajá. Por ejemplo, esta. Vale. Esta ya quedamos claros que es una referencia relativa. Esta es una referencia absoluta completa. Esta ya es una referencia mixta, porque está absoluta en columna, pero relativa en fila. ¿Verdad? Que yo puedo hacer lo mismo, o sea, puedo dejar la referencia completamente absoluta que no pasa nada. Pero para que vayamos viendo la diferencia, entonces, ¿cuándo utilizar referencias absolutas en columnas? Cuando yo vaya a hacer desplazamientos hacia la derecha y no quiero que el valor de una columna cambie, que fue este ejemplo. O sea, yo no quiero, no sé, no necesito que cambie la M, la N o PQ. Porque, para empezar, la N5 no tiene nada. La O5 tiene una cosa que nada que ver. Entonces, mi valor que me interesa está en M5. Entonces, por eso se fija en columna.
Entonces, sigamos viendo el otro ejemplo de las referencias. Por ejemplo, acá hay una lista de empleados con sueldos base y algunos descuentos. Que ya sabemos que aquí el ISTRE es 25, no, no sé, puede que no sean esos valores, pero solo estamos haciendo ejemplos. La renta el 10%, la AFP el 625. Entonces, ¿cómo haríamos ese cálculo? Ahí va. Yo inicio la fórmula y hago clic en el sueldo. Puedo hacer esto, multiplicado por el 3.25. Pero ¿será que así lo tengo que dejar? No lo tendría que dejar así, sino que yo tengo que fijar el valor de la fila 4. Porque cuando me desplace hacia abajo, yo no quiero que diga D5, D6, D7, ¿por qué no? Porque en D5, ¿qué hay? En D5 ahorita estoy trabajando yo. Entonces, si yo lo dejo así, esto no va a funcionar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La fila 4. Voy a presionar F4. Así me puede servir. Pero digamos, seleccionemos solo así. Para que cuando yo me desplace, siempre se mantenga D4. Que ahí es donde esté el valor. Entonces, cuando hago esto, pues ya lo tengo. Puedo tomar también el valor que está en la celda J5. O sea que también puedo. En este caso, porque están los dos, ¿verdad? Tomar el sueldo multiplicado por J5. Y ahí mejor me aseguro que la celda quede completamente absoluta. Si yo solo quiero fijar la fila, igual puedo hacerlo. Fijando la fila 4, nada más. Dice Jacqueline, el signo de dólar no importa si va antes o después. Importa, porque si el signo de dólar lo ubicamos, o sea, tiene que ir antes, ya sea antes de la letra o antes del número, dependiendo qué es lo que se quiera fijar. Sí importa dónde va. Porque aquí, por ejemplo, tengo dólar J, dólar 4. Eso significa que está completamente fijada el valor que está en J4. Entonces, si yo hago esto, ahí me va a calcular siempre. El 3.25%, mire la barra de fórmula, ahí está J4. J4, ahí está. Y me va calculando el IS del sueldo y no se mueve, vea, va cambiando el C8, que necesito que el sueldo sí vaya cambiando, ¿verdad? C9, C10, pero el J4 es el mismo. Lo mismo pasará si calculamos la renta. Ok. Lo mismo. Ahí depende, ¿verdad? Aquí están en dos lugares. No debería de ser así. Realmente aquí debería decir IS, aquí debería de decir renta y aquí tenemos como la tablita de los descuentos o los porcentajes. Entonces tenemos el sueldo multiplicado por la renta, que sería el 10%. Ya sabe que no lo tengo que dejar como J5, así nada más, porque si hago el desplazamiento, esto se va a hacer J6, J7, J8, y no, ¿verdad? No queremos eso, porque J6 es otra cosa, y J7 no hay nada, J8 no hay nada, ¿verdad? O sea, mire si lo dejo así. Eso es lo que pasa, ¿verdad? O sea, tenemos datos erróneos. Entonces, voy a fijar. Podría fijar solamente, vaya, ya dijimos que congelada completamente funciona. Está muy bien, lo podemos dejar así. Pero si no, solamente podría fijar la fila. Solo así. J, dólar 5. La J está libre
porque no afecta, porque el desplazamiento va a ser hacia abajo. Pero la fila sí está anclada, que no se mueve el valor de la fila 5. Entonces, ahí pues ya tenemos y vemos y revisamos en la barra de fórmulas si tenemos J5. La celda va cambiando, la del sueldo, pero la de la renta varía. Y para la AFP lo mismo. Sueldo multiplicado. Y ahora voy a tomar este valor. Que tengo que fijarlo. No lo tengo que dejar así como F4. Puedo dejarlo congelado, no hay ningún problema. Y si no, congelo solamente la fila también. Puedo hacerlo de las dos maneras. Entonces ahí ya tengo el dato de la AFP. Y solo voy confirmando. Me va cambiando la celda C7, pero F4 no va cambiando. Me voy moviendo, veo la barra de fórmulas y no la cambia. Las dos maneras son válidas, Diana, claro que sí. En este caso, en este ejemplo. Ya tenemos, pues aquí ya teníamos la fórmula hecha, donde dice C5, que es el sueldo, menos los descuentos. Y aquí pues automáticamente ya teníamos las sumas, así que ya está calculada la planilla. En la siguiente hoja tenemos tablas de multiplicar. Y pues la tabla de multiplicar ya sabemos cómo funciona, ¿verdad? Todos estos números aquí van a estar multiplicados por 1. Todos estos números aquí van a estar multiplicados igual, todos por 1. Si yo me encuentro, por ejemplo, en esta intersección, yo aquí debería esperar un resultado que me diga 7 por 6. ¿Verdad? El resultado. Digamos que lo puedo hacer así, 7 por 6. Y no hay problema, ¿verdad? El punto es que imagínense, ya ahí hay un error, ¿verdad? Si yo lo dejo así, si yo dejo así la referencia y la arrastro, ahí hay un error. Yo por 6 no voy a 0, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver cómo vamos a hacer estas fórmulas. Porque no las vamos a ir haciendo una por una, ¿verdad? Este valor por este valor. Está bien, pero si yo lo hago hacia abajo, ojo, tenemos un problema ahí, ¿verdad? Entonces no vamos a ir haciendo cada fórmula en cada celda. ¿Qué necesitamos? Que se multiplique la celda de arriba, B1, por la celda de acá. Pero ahí no hemos logrado mucho. Porque esa referencia de B1 por A2, cuando la baje, va a decir B2 a 3. B2 a 3 y no es así, ¿verdad? Ahí casualmente nos dio. Pero aquí ya no es cierto. Porque como aquí la referencia en B3 por A4 y no es cierto. Necesitamos que sea la fila 1 congelada. Entonces, la fila 1 congelada. Así no me sirve. Porque cuando yo haga el desplazamiento hacia la derecha, necesito que esta B vaya cambiando a C, D, E, F, G, que vaya cambiando. Entonces solo voy a anclar la fila. Pero esto lo tenemos que multiplicar por la celda A2. Pero A2, cuando haga el desplazamiento hacia abajo, pueda que funcione. Porque necesito que vaya cambiando a 3. La cosa es que cuando haga el desplazamiento hacia la derecha, me va a ir cambiando a A, B, C, D y tampoco necesitamos eso. Necesitamos que la columna A, los valores queden fijos. Entonces veamos qué pasa. Ya fijamos. Porque si yo hago esto, ahí no se vio el problema.
Aquí ya tenemos el problema. ¿Qué pasa si yo hago esto? Ahí no vimos el problema, porque como está fijado, están fijados los valores de la fila 1, entonces, muy bien, vea la barra de fórmulas, A3, A4, A5. El punto es aquí. No es C1 por B2, sino que tiene que ser por A1. Entonces, voy a seleccionar la celda de arriba en la que los valores de la fila tienen que quedar anclados, multiplicado por la celda A2, en el que el valor de la columna tiene que quedar anclado. Entonces tenemos que dejarlo así. B$1 multiplicado por $A2. Si yo me desplazo, pues al parecer ahí estamos bien. Tenemos los números correctos. Si yo me desplazo hacia abajo, estamos bien. Tenemos los números correctos. Si yo me desplazo, bueno, como sea, puedo desplazarme de aquí para abajo o de aquí para acá. Entonces ahí vamos verificando, ¿verdad? Esta celda dice que es 7 por 6 y en efecto, miren, se desplazó. Las columnas aquí van cambiando y la fila queda fija. La columna aquí queda fija, pero las filas van cambiando. Entonces, con desplazamientos hacia abajo, hay que anclar esta fila. Y con desplazamientos hacia la derecha, hay que anclar la columna A. Y ahí eso lo verificamos, ¿vean? Este 28, 7 por 4, 28. ¿Y cuál es la fórmula? Pues fue cambiando. Así que solo la hicimos una vez. Una vez hicimos la fórmula y ya solo arrastramos y se nos llenó la tabla de multiplicar. Entonces es como de analizar cuáles van a ser esos números que queremos dejar fijos. Estas son referencias absolutas. Solo hicimos una vez y ya pues fuimos llenando la matriz de tabla de multiplicar. Me voy a regresar aquí a referencias. Y podemos hacer lo mismo. Yo aquí lo hice individual. Podemos hacer el mismo comportamiento que hicimos aquí. Nos va a quedar con una sola fórmula. Que me multiplique los sueldos con estos porcentajes que están aquí arriba. El sueldo. ¿Qué es lo que tengo que fijar? La columna. Así no me sirve, porque me va a quedar enllavado completamente. Así tampoco, porque cuando tenga que desplazarme hacia abajo, me va a dejar la misma fila 5. Entonces necesito en ese caso anclar la columna C para que cuando haga desplazamientos a la derecha siempre sea la C, multiplicado por esta celda. ¿Y cómo tengo que dejarla? Anclar la fila 4. En una sola fórmula, yo ya voy a poder tener mi planilla. Sueldo. Pris. Entonces, si hago esto hacia abajo, verifico. C11 por D4. C11 por D4. Vale, como ya puedo arrastrar para acá, ya solo verifico. Este 5175 es C9 por F4. Entonces, esta planilla ya salió mucho más rápido que como la hicimos hace un momento. Con una sola fórmula, solo hay que fijarnos dónde vamos a hacer el anclaje. ¿Tienen ustedes algún otro ejemplo que quisieran que viéramos?
Voy a hacer una hoja. ¿Qué otros ejemplos creen ustedes que podemos utilizar para estos casos? Referencias relativas, ya sabemos cuál es. Este es un ejemplo. Referencias absolutas, ya sabemos que este es un ejemplo. Referencias mixtas, puede ser. Dólar a uno. A dólar uno. Dice, híjole, Alexander, está lloviendo por donde usted vive. Híjole, bueno. Qué lástima. La verdad que ante esas situaciones, pues quizás queda esperar un momentito y tal vez revisar lo que nos perdimos ahí en la parte de la grabación. Aquí ahorita se calmó, ahorita no está lloviendo por aquí en esta zona. Ok, Alexandra. Sí, lástima por eso, ¿verdad? Bien. Digamos que tenemos, a ver si podemos agarrar aquí algunos, puede ser algunos ejemplos parecidos. Por ejemplo, voy a traerme estos datos. Voy a traerme estos datos, me los voy a traer para acá. Vamos a ver. El del porcentaje, ¿cuál es la fórmula? Dice Nancy. El del porcentaje, el de la hoja referencias, Nancy. Ese. Ajá, vaya, me ubico en D5. Sería la fórmula así. Dólar C5 por D dólar 4. Así sería la fórmula, una sola fórmula. Y así arrastrar tanto a la derecha como hacia abajo. Muy bien. Entonces les decía que voy a hacer un ejemplo parecido y digamos que vamos a hacerlo acá. Digamos que nosotros quisiéramos aquí un porcentaje. Es decir, quisiéramos que nos dé el porcentaje de sueldo que gana esta persona. La planilla cuesta en sueldos sin descuento. O sea, pude haber tomado otros valores, pues pude haber tomado el sueldo líquido, pero tomé este. Ese es el costo de la planilla, digamos, 7.912. Quiero saber qué porcentaje tiene cada empleado. Entonces, para sacar porcentajes, pues es cada valor dividido entre el total. Pero esto es porcentaje. Lo voy a cambiar aquí al formato a porcentaje. Entonces yo no puedo hacer esto todavía porque esto, como estoy haciendo una división, aquí nos ha dado un error de división entre cero. Pues sí, porque imagínense que esta referencia, ¿cómo ha quedado? C7 entre cero. Entonces, como las divisiones entre cero, pues dan error, ¿verdad? Entonces ahí ya estamos claros de qué es lo que hay que hacer. Hay que cambiar esta referencia absoluta puede ser completamente.
porque quiero el porcentaje de cada empleado. Quiero que cambie C6, C7, C8, pero que no cambie C13. Entonces, al hacer esto, pues ya tenemos el porcentaje de sueldo sobre el total, ¿verdad? El empleado 2 gana un 12% que representa el costo de la planilla. Y ahí, pues, si se van fijando en la barra de fórmulas, no cambia C3, va cambiando C9, C10, C11, pero no C3, porque está completamente fijada, anclada o congelado el valor. El otro tipo de referencia podría ser que yo tenga a los empleados con el total, está bien. Veamos que aquí lo voy a pegar. Y que pueda tener como un vínculo, digamos. Eso sería otro tipo de referencia. Que el sueldo líquido, este es que está, que aquí me aparezca el sueldo líquido. Veamos. Y aquí digo, igual, y me voy a la hoja y hago clic en la celda del sueldo líquido del empleado 1. Mire la diferencia de esta referencia. Sigue siendo referencia relativa. Ahí solo, si yo presiono Enter, pues mire, ya tengo este valor y mire cómo ha quedado esa referencia. Es el nombre de la hoja de donde tengo el valor G5. Pero eso no cambia, sigue siendo una referencia relativa, solo porque hemos hecho una referencia a una hoja. Vea la diferencia. El nombre de la hoja le coloca automáticamente comillas simples, el signo de admiración que separa el nombre de la hoja con el nombre de la celda. Y aquí simplemente arrastro. Y ya tengo los mismos datos del sueldo líquido. Esto nada más es una referencia a otra hoja, pero sigue siendo una referencia relativa, porque cuando nos vamos desplazando, G6, G7, G8, ¿verdad? Por supuesto, el nombre de la hoja no va a cambiar porque estamos tomando valores de esa hoja que se llama referencias. Ok. Ah, no sé si tengan alguna duda porque hasta aquí pues llegaríamos con el desarrollo del tema de las referencias. Para este día no tiene, tampoco hay laboratorio en en la plataforma. No hay un icono de laboratorio. Entonces, no sé si estamos claros con el tema de hoy, de las referencias. Relativas, absolutas y mixtas. Todavía faltan 2 minutos, pero no hay problema. O sea, si, con 2 minutos no nos regañan que nos salgamos, pero si no, pues muy bien, Lidia, excelente. Si no tenemos duda, pues podemos llegar hasta acá. No sé dónde suben las evaluaciones o alguna tarea que dejen porque tengo pendiente una, dice Andy. Le voy a compartir la plataforma. Vaya, lo único que ustedes tienen que hacer es hacer los laboratorios que para este día no hay. De ahí yo no les dejo tareas, no les dejo ejercicios. Ok, Lidia, feliz noche. Es lo único que tienen que hacer. Ustedes pueden ir adelantando en estos laboratorios, no hay ningún problema. Aquí en esta plataforma están los
laboratorio, que por ejemplo para este solo es de 4 preguntas nada más. Ok, Jenny, feliz noche. Bien, no sé si quedamos claros, Andy. Con gusto, Daniel. Excelente, Andy. Bien, podemos quedarnos hasta acá, podemos ya salirnos, no hay ningún problema. Fíjese que bueno, Edwin, sería el mismo sitio de Microsoft. Fíjese el que puede utilizar, Rosa Cándida, sería el mismo sitio de Microsoft. El que puede utilizar. Yo luego le puedo compartir. Ok, feliz noche. El vínculo para que usted vaya viendo como los contenidos y vaya revisando usted. Por ejemplo, ahorita le puedo compartir este enlace para que pueda usted seguir viendo lo de las referencias. El mismo soporte de Microsoft. Ahí le dejo en la clase, siempre la encontramos en el mismo enlace. En el mismo enlace que hemos estado compartiendo, ahí mismo encontramos las clases. Como en una hora después va a encontrar la de hoy, pero ahorita le comparto si quiere el vínculo. Aquí es donde están todas las clases. Con gusto, Edwin. Muy bien. Si ya no tenemos dudas, entonces, pues podemos finalizar. Con mucho gusto, entonces, sí, pasen buenas noches. Los veo mañana a las 8 de la noche con un nuevo tema. Claro, lo pueden descargar, pero igual yo se los puedo enviar. Se los voy a compartir en el grupo. Feliz noche. Nos vemos mañana. Buenas noches.